gracias por estar aquí. Feliz Navidad, primero que nada, ya llegó, ya está aquí. El día de hoy les tengo un tag, el tag de la Navidad. Estuve buscando algunas preguntas y estas son las que encontré. Ni siquiera las he leído todas, nada más comencé creo que con dos y dije ya voy a parar para que sea más orgánico. Por si no sabían, tenemos un canal de vlogs donde les estoy haciendo videos todos los días. Así que pasen a suscribirse, se llama Lupita Ríos Vlogs. Abajo les dejo en la descripción para que pasen y se suscriban al canal de vlogs. Aprovechando que mi bebé está dormido, quiero grabarles este tag, así que vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿cómo sería tu look navideño para la cena de Navidad, me imagino? Bueno, pues yo pienso que a lo mejor un smokey eye o un tipo de maquillaje, algo brilloso en los ojos, unas pestañotas y un labial rojo, obviamente. Yo creo que voy a estar utilizando este. Este es el de Too Faced y se llama Lady Balls. Entonces me gusta mucho y es muy cremosito, se siente bien suave en los labios, para nada reseco, pero sí se transfiere, entonces es lo único malo, pero el color está perfecto. ¿Cómo me vestiría? A lo mejor algo rojo, estoy pensando en un jumpsuit rojo, creo, y a lo mejor el cabello, unas ondas en el cabello o lacio. Creo que unas ondas en el cabello mejor, o y un traje rojo o algo que tenga lentejuelas o brillos. Y como la Navidad va a ser aquí en mi casa, entonces a lo mejor sí me pongo un rato tacones y ya después si no aguanto pues me los quito porque ando aquí en mi casa a gusto, ¿no? ¿Cuál sería tu regalo perfecto? Mi regalo perfecto, yo pienso que mi regalo perfecto sería una cartita o una tarjeta que me escriban con mucho cariño, que sean palabras sinceras. Creo que lo material no me interesa tanto. Quisiera como que Daniel me hiciera una cartita con mis hijos. O sea, que se pusiera creativo, algo que no puedas comprar. Para mí eso es lo mejor, algo que no se puede comprar, que lo haces tú mismo. Creo que eso sería mi regalo perfecto. ¿Conoces alguna anécdota que te haya pasado en la cena de Nochebuena? Ya me acordé de una Navidad. Éramos novios, Daniel y yo, y la Navidad fue en casa de mi hermana. Y recuerdo que todos se pusieron hasta las chanclas, todos, todos. Estaban ahí unos hermanos llorando, unas cuñadas riéndose, llorando, todos bien contentos. O sea, como no sabemos si llorarnos o reír de repente, como medios ya idos. Y recuerdo que hasta Daniel se tuvo que quedar ahí bien borrachote ya. Y lo tuvimos que llevar a su casa manejando. Y yo en ese entonces no manejaba, tenía miedo a manejar. Y lo tuve que llevar yo en la camioneta de mi hermano porque mi otro hermano se tuvo que llevar a otra camioneta. En fin, que ahí estuvimos hasta las 11, 12 de la mañana ese día. Nos amanecimos, como quien dice, ahí todo. No sé ni qué estábamos haciendo, como ahorita pienso y digo, ahí nos amanecimos. Ojalá que este año sea igual. ¿Cuántas navidades has pasado? Pues tengo 24 años, entonces, y nosotros siempre, siempre celebramos Navidad en mi familia, entonces, muchas. ¿Cuál fue la peor Navidad? No recuerdo, que no creo que he tenido malas Navidades. Como de ahora que me quedé en Estados Unidos, que mis papás estaban en México, ya no celebraba yo Navidad con ellos porque ellos estaban allá. Entonces eso era algo triste para nosotros, que no estén ellos con nosotros en estas fechas. Pero creo que Navidades malas. Una vez que fuimos para México con su familia de Daniel y estuvimos allá pasamos Navidad, se me hizo como que me saqué de onda porque estábamos con su familia de él, pero ellos casi no celebran, no hacen intercambios o así, no son tan argüenderos, no hacen tantas cosas pues, y nosotros estamos acostumbrados a siempre celebrar. No es una Navidad fea, pero no celebramos tanto. ¿Alguna vez le pediste a Papá Noel un regalo pero nunca te lo trajo? Yo creo que cuando era chiquita siempre le pedía regalos y nunca me los traían. Porque no había la forma económicamente de darme a lo mejor lo que yo quería. Yo quería una bicicleta y mis papás no podían, entonces... Pero siempre, siempre me trajo algo el niñito Dios. Mi mamá me decía que el niñito Dios siempre me trajo algo. No sé si sea alguna de las otras preguntas... que me traía, pero me traía calcetines, me traía choninos, me traía muñecas de esas bien tiesas que no se les podían mover ni las manos ni las piernas, así de esas paludas, ajá, me traía muñecas de esas o una pelota de esas de hule y yo era feliz con eso, pero yo siempre me aseguraba de en la noche llevar mi zapato al arbolito para que ahí Santa le metiera algo el niñito Dios. Ya después, más adelante, me di cuenta de la verdad.
pero como quiera siempre tuve fe en que me trajera algo. ¿Le haces cartas a Papá Noel? ¿A qué edad dejaste de hacerlas? Yo creo que como a los 9 años, porque en la escuela ya se empezaban a burlar de los niños que todavía decíamos que creíamos en Santa Claus o en el Niñito Dios. Entonces sí, creo que a los 9 años. Y quiero inculcarle a mi hija que hagamos eso, aunque ella todavía no sabe escribir y es muy chiquita, pero le estoy platicando de eso para que lleve esa misma costumbre, porque es bonito, esta tradición es demasiado bonita que me gustaría que mis hijos también llevaran esa ilusión. ¿Qué te gusta más de la Navidad y qué no? A mí me gustaría que todo el tiempo fuera Navidad, porque me encanta tener mi arbolito y tan solo verlo y pensar que en pocos días lo voy a tener que quitar, eso no me gusta, me pone triste. Y en ver las decoraciones de Navidad y todo eso, digo, no, ya las vamos a tener que quitar. Entonces eso es lo que me pone triste, es lo que no me gusta de la Navidad, que se acaba rápido, aunque dura más de mes, pero ojalá durara más. O se pudiera celebrar 2 veces al año Navidad. Dice, creo que me pasé algunas preguntas. ¿Cuál ha sido tu peor regalo de Navidad? No sé, como les digo, siempre tuve regalo, siempre el Niñito Dios se aseguró de ponerme mi regalito ahí, aunque fueran calcetines o algo que yo necesitaba. Siempre el Niñito Dios estuvo ahí para mí. No puedo decir que fueron peor, no era lo que yo quería en ocasiones, como yo quería muñecas, así juguetillos, pero ya saben, la situación económica no daba para eso, entonces, pero mi Niñito Dios siempre estuvo ahí, siempre se aseguró de que yo no perdiera esa ilusión y de que siempre recibiera algo, que creo que es lo más importante, que mi mamá se aseguraba de siempre mantenerme en esa... En esa tradición, con esa costumbre, eso algo muy bonito. Creo que son todas las preguntas que me han salido en... Estuve buscando tag de la Navidad y creo que son todas. Así que hasta aquí ha llegado el video. Muchas gracias por estar aquí. Creo que esta Navidad es... No sé, pero siempre siento que cada vez disfruto más el momento. Ahora puedo decir que estas Navidades van a ser mejor porque tengo a mis 2 hijos conmigo, tengo a mi esposo, tengo a mis papás, tengo a mi familia. Entonces creo que no puedo quejarme, creo que tengo lo mejor de lo mejor. Les voy a contar una cosita. Cuando yo era pequeña, mi hermana compró un arbolito, creo que así de grande, no estaba nada grande. Pero mi mamá y yo siempre nos asegurábamos de decorarlo. Siempre decorábamos la casa por fuera con lucecitas. Siempre, siempre, siempre nos asegurábamos de tener el espíritu navideño, aunque fueran cositas, esferitas hechas a mano o muy económicas. Siempre, siempre tuvimos el tiempo para hacerlo. Y creo que mi esposo igual. Y ahora que podemos... Era para nosotros como un sueño, por decirlo así, tener un árbol grande. Y cuando lo pudimos tener, nos dio mucha alegría, porque no quiere decir que entre más grande el árbol, más bonita la Navidad o más amor vas a tener, eso no tiene nada que ver. Pero como les digo, yo desde que tenía un arbolito así chiquito, pero de todos modos yo era feliz con la Navidad, así que me gusta mucho esta temporada. Y pues nada, me despido, muchas gracias por ver, que pasen una feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos y nos vemos pronto, que ojalá que sea antes de que termine el año. Las queremos mucho, muchísimas gracias por apoyarnos siempre y Dios me las bendiga. Hasta luego.